Podemos mantenerlo así unos días. Quizá hasta una semana. Llama. Diles que vamos. En cuanto haya vía libre. Desmond Miles. Tu vida ha cambiado mucho en muy poco tiempo. Hace un par de meses estabas sirviendo copas a banqueros y famosillos. Y mírate ahora. Eres un asesino. Uno de nosotros. Uno de los buenos. ¿No te parece bien? Hombres y mujeres dedicados a proteger y preservar la vida humana y la libertad. No como esos templarios. Autócratas fríos y calculadores, ebrios de poder, obsesos del orden, todo eso. Hacemos lo posible por detenerlos. Sí. Hacemos lo posible. Ya recuerdas todo esto, ¿verdad? ¿Recuerdas el Animus, la máquina que usamos para desentrañar la memoria genética y revivir las vidas de nuestros antepasados? Primero fuiste Altair, un estoico asesino del siglo XII de Tierra Santa. Luego fuiste Ezio Auditore, un acaudalado italiano con carisma y talento para la venganza. ¿Y qué tenéis los tres en común? Exacto, el fruto del Edén. El extraño artefacto que dejó atrás esa gente. Los que nos precedió. Conoces el poder del fruto. Tú mismo fuiste víctima del mismo. Ha sido divertido, ¿verdad, Desmond? Pero eso va a cambiar. Tu mente se fragmenta, se hace añicos poco a poco y si no descubres un modo de despertar, podrías acabar perdiéndote. Para siempre. Muy bien. He apagado el sistema de seguimiento del Animus para liberar memoria. Pero aún así sigue siendo arriesgado. Desmond se encuentra bien. La partición funciona. El Animus es estable y tiene buenas constantes vitales. Por ahora. Esto sirve para recrear recuerdos, no para simular procesos cognoscitivos completos. El Animus cumplirá su parte y Desmond hará el resto. Respira alto, vale. Sí, eso, pasa de largo. ¿16? No, ¿no te dijeron cómo me llamo? Ah, maldita sea, ¿aún sigo en el Animus? Menudo shock has sufrido ahí fuera. ¡Rebeca! ¡Sácame de aquí! No pueden hacer nada por ti, Desmond. Estás destrozado. Tu mente está... destrozada. ¿Destrozada? Yo me siento bien. Así me sentía yo. Y mira cómo estoy. Hablemos, amigo. Acompáñame. ¿Qué es este sitio? Es bonito, ¿verdad? Son las entrañas del Animus, el programa de prueba original. Esto no son recuerdos, solo física básica, simulaciones de climas... ¡Hola, mundo! Tienes suerte de que a alguien se le ocurriera conectarte aquí. Te ha salvado la vida. ¿Salvarme de qué? Ahora mismo deberías estar ingresado en un hospital babeando y mordiéndote la lengua. Por ahora, el Animus te mantiene intacto. Evita que tus antepasados queden reducidos a un enorme revoltijo. Pero si no encuentras un nexo de sincronización, todas esas personalidades se mezclarán. Y no será agradable. ¿Un nexo de sincronización? Ahora llego a eso. Calma. Eso. Eso de allí es tu salida de aquí. Te estás quedando conmigo. Mira, Desmond. Tu cerebro está hecho pecadillo. Demasiados fantasmas, demasiadas voces en la cabeza. ¿Y cómo se arregla eso?
Tendrás que abrirte paso hasta los datos guardados, buscar recuerdos inacabados y acceder a ellos. Acaba lo empezado hasta que tu antepasado no tenga nada que mostrarte. Eso es un nexo de sincronización. Y cuando lo encuentres, el Animus separará a Desmond de Ezio y Altair y te mandará a casa, de vuelta a tu cuerpo. ¿Cómo sabes tú todo eso? Es lo que me pasó a mí. Pero mi cuerpo ya es pasto de gusanos. Y estoy atrapado aquí. Una advertencia. En cuanto cruces esa puerta, todo cambiará. Nada parecerá normal. Pero tú sigues teniendo el control. De ti depende encontrar la salida. Vale. Si te das prisa, lo mismo vuelves a tiempo para el funeral de Lucy. ¿Qué? Oh, creí que lo sabías. Lucy. Dios. Cuánto lo siento. No fui yo. No fui yo. Fue esa voz. Juno. Se apoderó de mí. Ella me obligó. ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué he hecho? Bueno, volvemos a manejar. Fíjate, ahí tienes todas las de esto. Pues vamos para adentro. Claudia, mi querida hermana. Llevo ya una semana en Acre, sano y salvo y muy animado, pero preparado para lo peor. Los hombres y mujeres que me han dado aquí cobijo también me han advertido de que el camino a Masyaf está tomado por mercenarios y bandidos que no son de estas tierras. No me atrevo a aventurar lo que eso significa. Cuando partí de Roma hace 10 meses, lo hice con un único fin: descubrir lo que no pudo hacer nuestro padre. En una carta escrita un año antes de nacer yo, menciona una biblioteca escondida bajo las piedras del castillo de Masyaf. Un santuario lleno de inestimable sabiduría. ¿Qué encontraré cuando llegue allí? ¿Quién me recibirá? ¿Una hueste de templarios impacientes como más me temo? ¿O nada más que el silbido de un frío y solitario viento? Masyaf no ha albergado a los asesinos desde hace ya casi 300 años. Podemos seguir reclamándolo como nuestro. Somos bienvenidos allí. Ah, estoy harto de esta lucha, Claudia. No por estar cansado, sino porque nuestro conflicto parece avanzar en una única dirección: hacia el caos. Hoy tengo más preguntas que respuestas. Por eso he llegado tan lejos. En busca de claridad. En busca de la sabiduría que dejó el gran Altair. Para entender mejor el propósito de nuestra lucha. Y mi lugar en ella. Si me sucediera algo, Claudia. Si me fallara mi habilidad. O mi ambición me descarriara. No busques venganza ni represalias en mi nombre, pero lucha por continuar la búsqueda de la verdad, para que todos puedan beneficiarse. Mi historia no es sino una de miles. El mundo no sufrirá porque acabe prematuramente. Thank you.
para atacar, practicar este tutorial, me hace falta. No puedes escapar. Dale, vamos. R2 para desviar. Uy, casi ves. Tengo cuchillos arrojadizos. Sí, perfecto. ¡Asesino! ¡A por él! ¿Qué capa más extraña? ¿Qué? ¿A dónde ha ido?
Piedad, soy un simple trabajador con familia. ¿A qué te dedicas? Excavar. Me llevó un año encontrar esta cámara. Y llevo los últimos 3 meses intentando atravesar esta puerta. No parece que hayas avanzado mucho. No, ni lo más mínimo. Esta piedra es más dura que el acero. Dudo que logres nada. Esta puerta protege objetos más valiosos que todo el oro del mundo. Ah, ¿te refieres a gemas? Aquí hay cerraduras. ¿Y las llaves? Los templarios hallaron una bajo el palacio del sultán otomano. Y las otras, supongo que su librito lo dirá. ¿Qué librito? Una especie de diario. Ese horrible capitán lo lleva encima a todas partes. Vete a casa. Busca un trabajo honrado. Oh, me encantaría irme de aquí. Pero estos hombres me matarán si lo intento. Recoge tus cosas. No falles ni un solo seguimiento. No sé qué es eso del seguimiento. ¿Dónde se supone que tengo que ir? Madre mía. ¿Puedo trepar por aquí, no? No. Hasta que pasen. Y esto es dar la vuelta ahí. No sé si ha sido, ¿no? Pero... ir arriba, vale, vale. Vamos a esperar a que pasen, den la vuelta y luego ya supongo que trepar por ahí, pero
No sé si me dará tiempo. ¿Qué haces aquí arriba? Venga. Ahí estás. Arriba. Anda, esto es nuevo. No está rojo, o sea, no creo que tenga que matarlo. No me acuerdo, tío, la verdad hace tanto que lo jugué que... La escalera. Ahora no se ha abierto el paracaídas. Eso lo he notado. ¡Mierda! Anda ya, tío. Venga, hostia. Anda que... Venga ya, hostias. El control, tío. ¿Quieres avanzar? Madre mía.
maravilloso. Maravilloso. O sea, te lo explican tan bien que voy a tener que repetir la secuencia, ¿no? O sea, está tan bien explicado cómo funciona el tema. Hombre, no me he enterado de lo que estaba haciendo. No me he enterado. O sea, muy bien. A ver, vamos a volverlo a intentar, va. Deja más espacio que el rival para hacer daño. Esto. No lo entiendo. No lo entiendo. No lo entiendo. Mira, mira cómo me saca, es que me saca. Está tan... ¡Guau! Oye, ¿qué nivel de dificultad es esto? ¿Elevada o algo? Porque es que tiene, no tiene sentido, tío. Que con dos golpes me haya destrozado el carro y yo no le haga nada al suyo. Qué bien hecho está, ¿eh? O sea, qué bien hecho. Ya me acuerdo de esto. No lo entiendo. Ya me acuerdo está esto. Y dices, oye, está muy bien hecho, ¿eh? Súper bien explicado, oye. Funciona de maravilla. Tercera vez que lo intento. Perdona, o sea... ¡Ole! ¡Ole, mi niño! A ver, deja más espacio que el rival para hacer daño. ¿Qué quieres decir con esto? Porque no tengo ni puta idea de lo que me estás diciendo. Mira qué hostión me ha dado. Claro, yo me como todas las mierdas del camino, pero él no. Claro que sí. Mira, todas las mierdas del camino te hacen daño. Pero claro, él le va por la zona limpia, no les hace daño. Es estúpido, tío. O sea, ¿qué pretendéis que haga? Muy bien, maravilloso, ¿eh? O sea, maravilloso. O sea, explícame. Oye, cuarto intento. O sea, deja más espacio que el rival. Perdona, estás dejando más espacio, pero te hace daño la mierda de la carretera. La mierda de la carretera te hace daño. Explícame cómo consigo. Y me hace daño otra vez a mí. Otra vez, es que lo vuelvo a decir, no, es estúpido. Es estúpido esto. Todo te hace daño, todo te hace daño. Y él, el otro, no se hace daño. Y deja más espacio, perdona, o sea. Perdona, qué mal explicado está esto, señores. Wow, tío, wow, estoy flipando. Madre mía, ya empieza el juego y te encuentras una secuencia que dices, maravillosa, está súper guay. Ay, qué emoción, mira los caballitos. Mira, a ti te hace daño la de esto, pero a la máquina no. Y es que encima mira, deja más espacio. ¿Qué coño voy a dejar más espacio? Alucinante, yo lo digo, es alucinante. Es alucinante. Otra vez, ven, si vienes por aquí. Pues nada, vamos a dejar ahora. Es muy, muy triste. Muy, muy triste como está hecho esto, ¿eh? Muy, muy, pero que muy, muy triste. ¿Cómo? Es que lo vuelvo a decir, vas por el lado malo de la carretera, que te sales, aunque sea un milímetro, ya te hace daño. No tiene sentido. Es flipante. Es flipante. Toma ya. Muere, cabrón. Está muy mal hecho esto. Detenedlo. Está muy mal hecho, señores. Que no tendré que repetirlo, porque madre mía. Ay, pero es que no tiene sentido. O sea, me metes una secuencia que no tienes. Es que lo vuelvo a decir, impresionante. O sea, me he quedado. No apartéis la vista del camino ni un instante. Ay. Está claro que no pase nadie. ¡Leandro! ¡Allí! Vaya, vaya. Mira que ha salido de su agujero para morir.
Está casi muerto. ¡Rematadlo! ¡Traedme su cabeza o arrojaos al vacío en el cañón! Mata al menos a 5 guardias desde un fardo de heno. Bueno. No tengo medicinas. O no me dejan usarlas, una de dos. Medicinas no tengo. Bueno. La vista de águila ahora. Ah, vale, apretando el stick izquierdo. Solo está ese guardia, ¿no? Sí. Si tienes medicinas, no, veneno y lleno, cuchillo y veneno. Ahí te de mofeta. Con lo fácil que era esto. ¿Trepar? No. Claro, estoy tocadísimo, representa. Mira, te marca los recorridos. Dos, aquí hay uno. Ahora cuando pase por aquí, lo matamos. Tan, 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 tan. Supongo que cuando pase por aquí me dejará matarlo, supongo. Vale. Aquí hay un par de guardias. Se quedan parados ahí.
y luego vuelven. Aunque lo dudo. Vale, hemos avanzado un poco. No. Ese está ahí quieto, no se mueve. No puedo rodearlo, ¿no? Por aquí. Ah, sí, mira, por aquí puedo ir. Aquí se dará la vuelta, supongo. Me puedo ir por ahí. Vale, voy bien por aquí. Voy a esperar a que se vaya. Bueno, poquito a poco, sin prisa. Increíble, tío, que detecten así es increíble, tío. Madre mía. Madre mía, bueno. Más extraña. Espera. Ahora ya se queda ahí, venga. Thank you.
posible que seas tan letal como dicen las leyendas? ¿O es que no tengo más que borrachos inútiles a mis órdenes? Ven por aquí, Ezio. Ya no queda a dónde huir. Ni a ti, ni tampoco a mí. ¡Matad a ese perro, ahora! ¡Muere ya! ¡Ya lo veo! Claro que sí. Dos, tres, cuatro. A ver cómo se hacía esto. Vale. Me encanta esta mierda, es que es increíble. Venga. Ahora sí. Venga, vamos a registrarlos. Bueno, vamos para arriba entonces. Ole, vamos a matarlo, tío.
Vale, esto es de la secuencia. Vale. O sea, puede ir a matarlos, pero no es de la secuencia, entonces no puedes. No. ¿Por aquí? Sí, por aquí. A ver, saca la espada, saca la espada. A ver, ¿cuántas veces tengo que apretar el botón para que saque la espada? ¿200? Madre mía. Es que no dejarás de verme. Bueno, hecho. Vaya, el perro viejo aún sabe morder. El libro que llevabas, ¿dónde está? Ah, ¿el diario de Niccolò Polo? No te servirá de nada. Ya no. Tenemos una de las llaves de Masyaf y nos falta poco para conseguir el resto. Lo que hay en esa biblioteca no es para vosotros, los templarios. Ah, quédate los libros de Altair, Ezio. Solo buscamos orientación. Solo nos interesa la ubicación del gran templo. ¿El gran templo? Sigue hablando. ¡Ahora! Pues va a ser que no hablará más. Ricky Scatimpache. Maldito. Qué mayor está Legio, tú. Madre mía. Trofeo ganado, servir preferentemente el frío. Vale. Este fruto es algo extraordinario. Siente el material, duro como el acero, pero muy ligero. ¿De verdad crees que deberías jugar con eso? Pues sí, estoy muy seguro. Llevo mucho tiempo deseando tener uno de estos en mis manos. Vale, me estás poniendo nerviosa, Bill. Calma. No creo tener los genes adecuados para usarla. Ah, oh, pero crees que Desmond sí. ¿Qué acaba de pasar? Estaba husmeando. Saliéndote de la partición de Desmond. Así que cuando el Animus te localizó, volvió a traerte aquí. Yo solo sigo órdenes. Como un programa de seguridad. Intento mantener tu pobre cabeza intacta. Tanto si te gusta como si no. ¿Y qué haces aquí exactamente? Jugar. Aprender. Esperar. Sobre todo, esperar. Distraigo al Animus lo mejor que puedo. Para ti, para que puedas explorar. De lo contrario, podría darte caza como a un virus y eliminarte. Vaya. Mi ángel de la guarda. Qué va, eso no existe. Sí, yo. Gracias. Bueno. Querida hermana, Masyaf está tomada por templarios y sus motivos son claros. Desean los secretos guardados en la biblioteca de Altair. Secretos que creen que los conducirán hasta algo llamado el Gran Templo. Sea cierto o no, sé que la biblioteca existe. Yo mismo he visto la entrada.
pero nadie puede abrirla sin 5 llaves que Niccolò Polo llevó a Constantinopoli hace casi 300 años. Claudia, debo hallar esas llaves. Los templarios ya han localizado una, e ignoro lo difícil que será encontrar el resto. Solo el tiempo, la habilidad y algo de suerte lo dirán. Magnífica. Pero aún no está acabada. Ninguna ciudad europea tiene un perfil como este. Bueno, para ser precisos, eso es Europa. Y eso es Asia. Nah. Algunas fronteras ni los otomanos las pueden cambiar. Pero pocas. Por el acento pareces italiano, pero tus ropas no lo son. ¿Llevas mucho de viaje? Sí, hace mucho. Partí de Roma hace 12 meses, buscando inspiración. Esa búsqueda me ha traído aquí. De niño, mi padre me contaba historias sobre la caída de Constantinopoli. Querrás decir, la conquista de Constantinille. Supongo que la moraleja de toda historia depende del carácter de quien la cuente. En eso te doy la razón. Me alegro. Constantinille es una ciudad para todos los credos y personas. ¿Estudiantes como yo o viajeros como tú? Me espera mucho trabajo a mi vuelta, pero me alegra estar en casa. ¿Trabajo? A tu edad. Lo que más me interesaba era, sobre todo, hola. Me sorprende que hayas hecho algo bien en tu vida. Como a mi madre. Ha sido un placer hablar contigo, amigo. Espero que encuentres algo de tu interés por aquí. Confío en que así sea. ¿Me permite, señora? Grazie, querido. Un erudito y un caballero. Estás lleno de sorpresas. Muy pocas, amigo mío. ¡Que Dios te bendiga! Bienvenido, hermano. Salvo que la leyenda sea falsa, eres el hombre que ansiaba conocer. El conocido maestro y mentor, Ezio Auditore, de bla bla bla. Perdón. Disculpa. Me cuesta mucho recordar ese galimatías italiano. Da Firenze, la ciudad en la que nací. Ah, claro. Entonces, según tú, yo sería Yusuf Tasim da Estambul. Me gusta. ¿Estambul? ¿Otro nombre más para esta ciudad? Sí, nuestro preferido. Ven, mentor da Firenze. Te mostraré esto. Príncipe Suleimán. Vamos a ver la base de datos, vamos a ver estos personajes. A ver qué nos cuentan de ellos. Inventario, ¿no? Base de datos, aquí. Personas. No. Aquí sí, contactos. Tenemos al sujeto 16. Hola, soy Clay Kaczmarker y soy un número. El sujeto 16. Sí, al final así nos reducen a todos. ¿Verdad, 17? A simples números, unos y ceros. Yo lo demostré. El día antes de quitarme del medio, creé esta criatura con inteligencia artificial que te está hablando. Por medio del Animus y de sus increíbles capacidades de simulación, hice una copia de mí, la dividí en 2 docenas de fragmentos,
los has encontrado y me has reconstruido. No está mal, ¿eh? Trabajo en equipo. Es una de las cosas que hay que hacer en el DLC, los vídeos del sujeto 16, efectivamente. Por supuesto, corre el rumor de que Clay, el auténtico Clay, el asesino, el compañero de Lucy, no sigue con vida. Se cortó las venas, si no he oído mal, es una pena que no lo viera por mí mismo. Pero me lo imagino. Mi cabeza, disculpa, su cabeza, rebosaba de imágenes de sus últimos momentos. Durante semanas, como si estuviera ensayándolo, planeando cómo hacerlo, he oído que incluso se puso a pintar con los dedos en las paredes de su celda antes de suicidarse. ¿No es cierto? Voy a echar de menos a ese chiflado. En serio. Lo siento, esto empieza a ponerse confuso. El auténtico Clay ya no está y yo he ocupado su lugar. Suficiente, ¿no? Suficiente para seguir llamándome primo, ¿no, Desmond? Somos primos, muy lejanos, tú y yo, porque si retrocedemos lo suficiente en nuestro amplio árbol genealógico, ambos le damos a la vida a Ezio, ambos estamos emparentados con él, y ambos hemos disfrutado de pequeñas incursiones por sus recuerdos, aunque yo pude acceder a muchos menos que tú. A saber por qué, y supongo que esto es lo que te hace tan especial. Eres la convergencia de varios linajes asombrosos. Pero yo no fui más que una prometedora posibilidad. Un paso intermedio para llegar a ti, hasta ti. En fin, cumplí mi cometido. ¿Qué más se puede decir? Muy poco, por lo visto. Bueno, sujeto 16 es el que nos está ayudando. Lo tenemos a Altair Ivan Lahad. No sé si os lo he dicho bien, pero espero que sí. Si hay un individuo responsable del cambiar para siempre la faz de los asesinos modernos, ese es el hombre Altair Ibn Lahad. Altair, nacido en la Tierra Santa en 1165, de padres a los que apenas conoció, y en el seno de una orden a la que no eligió. Resultó ser, sin embargo, el pupilo devoto y luchador capaz antes de acabar su adolescencia. En 1189, justo cuando la tercera cruzada empezaba a cobrar impulso, Altair dejó atónito incluso a su atento mentor, Al-Mualim, cuando casi por sí mismo puso en fuga a todo un contingente de cruzados a la misma entrada del castillo de Masyaf. Desde ese día, todos los asesinos conocían el nombre de Altair. A lo largo de los años siguientes, su reputación como guerrero terco, pero letal, eclipsó cualquier detalle menor de su misteriosa vida. Querido por pocos, pero admirado por todos, sus impecables talentos fueron responsables tanto de sus increíbles éxitos como de su excesiva arrogancia. Pero eso no cuenta ni la mitad de la historia. Desde joven, Altair había dado indicios de poseer un singular sexto sentido que le confería un acceso sin precedentes a las emociones e intenciones de sus adversarios y aliados. Altair pulió y perfeccionó este secreto, este sentido apodando vista de águila por sus compañeros asesinos, sin poder evitar preguntarse si esa curiosa habilidad que le distinguía del resto acabaría resultando ser una carga. Gracias a los recuerdos almacenados en las cinco llaves de Masyaf de Altair, hemos podido hacernos con una mejor idea de cómo era él personalmente, en lugar de conformarnos con los vagos atisbos ofrecidos por él. Francamente primitivo. Sistema de proyección de avatares del ánimo. 1.28 de los templarios. Bueno, está bien. Altair, el primer asesino. Y ahora vamos a ver al príncipe Suleimán. En el siglo XVI todo el mundo conocía el nombre de este tipo. En Occidente lo llamaban Suleimán el Magnífico, décimo sultán del imperio de expansión de Osman. Sus compatriotas turcos tampoco escatimaron alabanzas, aunque eran más prácticos y lo llamaban Suleimán Kanuni, o el legislador, el responsable de mejorar la burocracia del imperio y hacer que funcionara como una máquina bien engrasada. No es moco de pavo, es un imperio tan extenso. Pero me estoy adelantando a los asuntos que nos ocupan. Cuando Ezio conoció a Suleimán, no era más que un joven con levísimas esperanzas de convertirse en sultán, ya que su padre, Selim, era el último en el escalafón otomano. Como le correspondía a un joven de su posición y talla, Suleimán se decidió a los estudios, se dedicó a los estudios sin pensar en la posibilidad de llegar a ser sultán. Estudió en la Universidad de Estambul y le dieron clases particulares en el Palacio de Topkapi. Poco más de que se sabe de estos años, salvo que era un hombre amable y atento y que tenía un criado, Ibrahim, a quien consideraba su mejor amigo. Sin embargo, cuando Suleimán tenía 17 años, Beyzin había reconocido el talento y la inteligencia de su nieto y le nombró
gobernador de una extensa región del norte del Mar Negro. Durante los años posteriores, Suleimán ocuparía varios cargos similares hasta 1520, cuando el sultán Selim I perdió la vida en una tragedia inesperada. Suleimán, de 26 años, ocupó el trono, una posición que conservaría casi medio siglo. Suleimán no era pacifista y extendió el Imperio Otomano hasta su máximo histórico. Al final de su reinado, las tierras bajo su comando iban desde Argelia al Golfo de Pérsico y desde Austria a Egipto. Pero, pese a sus ansias expansivas, era un hombre tolerante y se dio cuenta de que solo podía mantener la integridad de su imperio tan extenso si respetaba las culturas, tradiciones y religiones de los que vivían bajo su influjo. Bueno, está bien. Pues bueno, vamos a seguir la aventura de Ezio con el bueno de... Mira, Yusuf Tazim, acceso a la base de datos. Vamos a ver qué nos dice de este buen hombre y seguiremos la aventura. Personas, y aquí lo tenemos. Yusuf Tazim. Abstergo dispone de ciertos datos sobre este tipo, obtenidos hace unos años, pero en los libros de historia no hay mucha información sobre lo que segura que a él le alegrará saber. Yusuf Tazim fue un turco que nació en Bursa alrededor de 1467, pero su madre lo crió en Constantinopla a partir de los 8 años. Su padre era asesino y posiblemente por eso Yusuf se convirtió en uno de ellos, pero no se sabe qué le ocurrió a su padre, Tazim. Lo mataron, abandonó a su familia, vete tú a saber. A los 17 años, Yusuf tenía fama de camorrista y de ladronzuelo en la ciudad, pero todo cambió después de un encuentro fortuito con el legendario visir Isaac Pasha. Isaac también era asesino y operaba en la sublime puerta ante las mismísimas narices de Beyzid II. Isaac era quien había derrotado a Vlad Tepes y posteriormente había negociado la tregua provisional entre los otomanos y los asesinos, y al final del año 1480 se dedicó a reclutar a ciudadanos del imperio sin prejuicios para la causa de su orden. A Yusuf le deslumbraron el carisma y la capacidad de liderazgo de Isaac e ingresó en los asesinos antes de su vigésimo cumpleaños. A partir de entonces, el ascenso de Yusuf fue meteórico y en 1500 ya se había elaborado una gran reputación. En 1502, Yusuf se reunió con un contingente de asesinos venecianos en Grecia con la intención de zanjar de manera pacífica la guerra entre otomanos y venecianos. Parece que sus esfuerzos surtieron efecto, pues se dejó de combatir en 1503 y eso marcó el inicio de una breve era de paz en la frontera occidental del Imperio Otomano. Confiado en exceso por los éxitos pacificadores de los asesinos, el sultán Beyazid II se durmió en los laureles en su última década y dejó el gobierno para entregarse a sus textos místicos y a sus experimentos alquímicos. A los asesinos les pareció bien, pues la monótona paz era preferible a la guerra interminable y la expansión imperial. Pero después del terremoto de 1509 apareció una nueva amenaza en Constantinopla. Templarios combatiendo bajo el antiguo blasón bizantino. Después de años de relativa calma, Yusuf movilizó una vez más a sus asesinos para afrontar la larga y difícil lucha que les esperaba. Bueno, vamos para allá. Vamos a ver la siguiente misión. Bienvenido al barrio Gálata. Durante siglos ha acogido a los huérfanos tanto de Europa como de Asia. No encontrarás más diversidad en ninguna otra parte. Por tal motivo es donde residen los asesinos. Me gustaría ver dónde es. Pues claro. La hermandad siempre tiene ganas de conocer al hombre que mandó a los Borgi al otro barrio. Y hay una atalaya. No. ¿Es que todos en esta ciudad saben que ya he llegado? Bueno, tu pelea con los templarios en Tierra Santa no pasó inadvertida. Cuando partí la primera vez, la violencia era lo último que quería. Buscaba sabiduría, el contenido de la biblioteca de Altair. ¿Sin pararte a pensar que lleva 3 siglos cerrada? No, eso lo suponía. Pero nunca esperé hallar a los templarios custodiándola. Preocupante, ¿eh? Hace 5 años, la influencia de los templarios era mínima aquí. Una facción menor con sueños de restaurar el trono de Bizancio. Pero crecen en número, día a día. Y con Beyazid II con un pie fuera, podrían intentar algo drástico.
¿No hay ningún heredero al trono otomano? No solo uno. Dos hijos furiosos. Algo habitual en estas casas reales. Cuando el sultán tose, los príncipes desenvainan. Entre los templarios y los otomanos, estarás muy ocupado. Ezio, apenas tengo tiempo de sacar brillo a mi hoja. Allí, otra oleada. No, no. Observa. Bizancio está muerto, como tú. La ciudad entera sale a recibirte, Ezio. Antes los regentes, ahora las ratas. Los otomanos sienten aversión por estos matones bizantinos. Eso nos da cierto respiro. ¿Cuánto? Tampoco gran cosa. Te matarán igual como los mires mal. Pero luego se sentirán mal por ello. Conmovedor. No está mal, la verdad. Por primera vez en muchas décadas, los asesinos gozan aquí de una fuerte presencia. No siempre fue así. Bajo el emperador bizantino, daban caza a los asesinos y los ejecutaban. Casi llegamos. Por aquí. Ah, tengo que entrar ahí, vale. Mentor, saluda a todo tu clan familiar. Saludos, asesinos. Es un honor encontrar tan buenos amigos lejos del hogar. ¿Veis, hermanos? Nuestro mentor no teme ponerse sentimental ante sus pupilos. No os preocupéis, no lo convertiré en costumbre. Ezio y yo hemos sufrido una emboscada. Me gustaría que unos cuantos peinarais la zona. ¡Vamos! Y tú, Ezio, el estado de tus armas y tu armadura es lamentable. Consigue dinero y repara lo que puedas. Hay un herrero cerca. Es un amigo. Buena idea. Vale, aquí es para volver. Tengo que conseguir dinero. Hola. A ver si encuentro algún cofre. Buscar las atalayas, que es lo que entonces podremos tener. La atalaya más cercana, esta de aquí.
Pachá Joká Mustafa no tolerará más abusos como los cometidos recientemente. Vale, esto no es la atalaya. Y no hay nada para bajar rápido, ¿no? Bueno, bajo, bajo. Está para allá la atalaya. Es eso de ahí, vale. Tres, vale, vale. Ahí hay un herrero. Está cerrado. Ahí hay un banco. Madre mía, no, no hay nada abierto. Pues vamos a esta otra atalaya. Porque está cerrado, pues, ¿cierto? ¡Avisad a la guardia! ¡Fuera, matones! ¡Fuera, tiranos! ¡Administradores de Bizancio, que vean! ¡No están autorizados por la puerta! ¡Ladrón! ¡Ah, no! ¡Ni hablar! ¡Tiranos! ¡Ah, matones! Vale, Atalaya está aquí. Vamos. Adelante, tómate tu salud en serio, buen amigo. Ah, debe de estar completamente loco. ¿Dónde se sube aquí? ¿Qué estás? Vamos para arriba. Y de, para arrojar dinero, claro. Como voy sobrado ahora de dinero, va a empezar el juego, ¿no? Aquí tiene que haber algún cofre, ¿no? No, ¿eh? Sí, ya sé. Ya me acordaba. Si había algo arriba del todo,
No, por lo que veo no. Y marcamos la siguiente atalaya. El herrero. ¿Esto qué es? Libro. Librería. Médicos. Banco. Bueno, ya pasaremos por el banco, a ver. Un juego, hombre. Muchos accesorios, cosas que ni siquiera sabíais que necesitabais. Vale, oh, bueno, otra vez será. Adiós. El botón de acción lo han cambiado por la redonda ahora. Bolsas, tenéis ropa para caídas, bolsas. Madre mía. Brrr. No me llega. Quizá en otra ocasión. Sí, cuando tenga dinero. Voy a hacer la atalaya esta de aquí. Y busco la. La herrería, tú. Me encanta. Me encanta, me encanta, me encanta. Venga. Venga, por Dios. En serio. Venga, arriba es el auditor. Di Fiorenzo. Venga, tira para arriba. Madre mía. En serio voy a tener que ir haciendo así todo el rato, tío. Ahora. Venga, sube, si está ya, estás aquí arriba ya, venga, aleluya. A ver, me quedan 19. En esta herrería que estaba cerca, ha dicho. Pero no hay una herrería cerca, por aquí. Edificio de facción. La herrería es esta de aquí, pero no está comprada. Voy a hacer la atalaya. Ah, esto está guapo, esto está guapo. Ah, no, todavía no tengo la... Es verdad, necesito la... La hoja nueva. Todavía no la tengo. Para poderme deslizar. Maravilloso. Hostia, pues es verdad, si le daba la Y para mejor. Ahora volver a la herrería esa, porque creo que me he equivocado, porque le estaba dando al triángulo.
Y ahora es con la redonda. Por eso, que no podía. Vale, ahora iremos para allá, si un caso. Pero primero... Tiene toda la pinta de que tengo que ir a esa herrería. Es la única que está disponible. Pues sí. Vamos a marcarla y vamos para allá. Debería daros vergüenza. No, no me deja. ¡Matones! No me deja ni con... ¡Fuera de aquí! Apartar, atacar, andar rápido. ¡Oh, matones! ¡Debo largarme! ¡Enseguida! No mataba a civiles. Bueno, pues si ha sido él el que me ha metido la hostia. Yo solo me he devuelto. ¡Ay, mi niño! Ver, te llevo de paseo. ¡Afuera! Espérate, ¿te da dinero? Muerto. No. La vida es breve. Que Dios te ampare en la próxima. Vamos a ver qué es eso de la... Y si no voy para allá, tío, es que no... ¿Esto qué es? Guarida de asesinos, vale. ¿Y esto de aquí? Objetivo, vamos para allá. Por la barba del sur. Las unidades avanzadas de Akinjis han acabado con las revueltas de Montenegro y ahora regresan para ayudar a... ¡Debería daros vergüenza! ¿Esto te divierte? No entiendo. Espérate. Mejor es porque he pasado el muro. Por aquí puedo volver a subir, ¿no? Vale, perfecto. Mira, madre mía.
echad un vistazo a mi mercancía y comprobadlo. Vale. Vale, ya tenemos todo lo que vende por ahora. Vale. Oye, tengo piezas de metal. Ayer forjé la más afilada de las espadas. Perfecta para aterrar a un jabalí. Gracias al cielo. Temíamos habernos quedado sin mentor por los vicios de la gran ciudad. Me basta con mis propios vicios, Grache. Dime, ¿en qué estás pensando, Ezio? Cuéntame más sobre los templarios. Los llamas bizantinos, pero el Imperio Bizantino fue derrocado hace 60 años. Esos hombres son lo que queda de los leales a la causa del último emperador, Constantino XI. Aunque ahora no sé quién es su líder. Entiendo. Supongo que es cosa mía averiguarlo. Ezio, ¿dónde está tu gancho? ¿Mi gancho? ¿Nunca has visto uno? Me crié usándolos. Ahí lo tenemos. Enséñame cómo funciona. Ejecuta al menos una vez todos los movimientos con el gancho. A ver. Piensa en el gancho como una extensión de ti mismo, Ezio. Vale. No. Mantén. Ah, mantén, vale, no, vale, lo chillo mal. Es. Por aquí, vamos. Ahí está. Fragmentos de ánimo, es verdad. Ah, no hay plumas. ¿Crees que no podré conseguirlo? Ni una gota de sudor. Vale, pulsa en el aire antes de ejecutar el giro. Para ejecutar el salto largo, vale. Ahí está. Debemos apresurarnos. Bueno. Vaya, ¿qué estará haciendo? Hay otro fragmento del Animus. No puedo hacerlo. Al menos no tan bien. ¿Este se puede comprar? ¿Ahora y así? 900. Mira, justito. Ven. Ofertas exclusivas y arreglos de por vida. Todo ello respaldado por mi impecable reputación. Observa con atención. Llamamos a esto engancha y corre. Corre hacia tu adversario y al llegar a él, usa el gancho para escabullirte.
A ver. ¿Cuál es de la verdad? Ah, mantel. Vale. Excelente. Vale. Bien hecho. Ole. A ver qué más me pides. El típico gancho otomano tiene dos partes. Mira, la hoja y el gancho. Para poder usar una u otro. Un diseño elegante. ¿Te apetece un desafío mayor? ¿Eh? Vale, en marcha. Escala de torre en menos de 60 segundos. Uf, jodido, ¿eh? Vale, lo intentaremos. Venga, venga, ya empezamos enganchándonos en la primera. Ole, mira, me encanta en esta. ¿Te diviertes? Venga. No creo que lo consiga porque ya me he quedado. Eso es, deja que el gancho haga el trabajo. No creo que lo consiga. ¡Eso es! ¡Así, bien, sin miedo! Venga. Venga. No. Pues me ha faltado el principio, como siempre, que te ponen el modo velcro. Bienvenido a Constantinille, Ezio. ¡Ay! La encrucijada del mundo. Muchas generaciones han gobernado esta ciudad, pero nunca la han sometido. Siempre se recupera. Parece un buen lugar donde vivir. Lo es. ¿Una carrera hasta abajo? Impresionante, Yusuf. A mis hermanos de Roma les encantaría. Al César lo que es del César. Yusuf, ven rápido. ¿Eh? Atacan dos frentes, Gálata y el Gran Bazar. Siempre con malas noticias. ¿Te apetece practicar esgrima? Haré lo que deba. Eso es. Ejecuta un asesinato en Tirolina. Vale. Y yo que creía que a esas edades uno iba más lejos. Cuando se cansa de correr, un asesino debe lanzarse al aire. ¡Mira! Y allí hay otro. Fíjate. ¡Un asesino! ¡Socorro!
Es hora de separarnos. Me dirigiré al bazar. Tú quédate aquí. ¿Ves esa torre? Sí. ¿La guarida del Gálata? Sí. No puedo estar en dos sitios a la vez, pero contigo aquí no hace falta. Mucha suerte. Fusil. ¿No puedo? No. Es un gran honor, mentor. ¿Vienes con Yusuf? Un ataque en la ciudad exige su atención. ¿Cómo está aquí la situación? Hemos rechazado la vanguardia, pero seguro que mandan más tropas. ¿Estáis todos listos para otra pelea? Ahora sí. Los templarios se disponen a atacar la guarida de los asesinos de Gálata. Lidera a tus compañeros en su defensa. Vamos a ver. Ah, vale. Quédate y defiéndelo. Quédate y defiéndelo. Quédate y defiéndelo. Quédate y defiéndelo. Defiende esa posición. Defiende la zona. Quiero que defiendas ese punto. Quédate y defiéndelo.
Quédate y defiéndelo. Quédate y defiéndelo. ¡Alto ahí! Quédate y defiéndelo. Para eso. Ah, vale, vale. Defiende la zona. Golpea ahí. Asegura el lugar. Defiende esa posición. Alto ahí. Vale, si lo llego a saber. Qué fallo, tío, qué fallo. No, no, no acabo de saber bien, bien cómo va la mierda esta, pero bueno, ya está, está. Madre mía. Bueno, se ha hecho, pero... 78%, si lo hubiera hecho bien... Pero claro, no te explican que puedes poner más. Pues esto está, está muy mal explicado también, hay que decirlo. Pero bueno, da igual, hecho. Avisad si los templarios se reagrupan. Estaré con Yusuf en la guarida del Gran Bazar. Cruza el Cuerno de Oro.
Utiliza el transbordador. Vamos a seguir. ¡Baja o disparo! Lo conozco, estoy seguro. Cielo santo. Quizá deberíamos ayudarlo. Ya lo he visto antes. Ajá. Debe de haber sido. Terminará por hacer daño a alguien. Esto es un banco, ¿no? ¿Puedo abrirlo ya? Perfecto. Ah, no, me falta dinero. Tengo 600. Vale 900. Bueno, vamos a hacer la siguiente misión. Ahí abajo, venga, tío. ¡Ven a conocer a alguien! ¡Un asesino suelto! Luchas como un hombre que llega tarde a su boda. Sí, unos 25 años tarde. Por desgracia, era tarde para salvar la guarida del bazar. Pero ahora que mi ejército se ha duplicado, la recuperaremos. Sígueme. Cuando los templarios toman un distrito, se jactan de ello. Cuelgan estandartes, extorsionan. Tenerlos a raya es una lucha constante. Y nos restriegan cada victoria. Son muy atrevidos. ¿Por qué lo consiente el sultán? El sultán Bellacid está lejos, Ezio. Combatiendo con su hijo Selim muchas leguas al noroeste. Lleva años fuera, desde el terremoto, quizá incluso antes. Ignora toda esta agitación. Ah, pero tú tienes los ojos abiertos, ¿no? Abiertos como platos. Créeme. Muchos para un ataque frontal. No creo que una bomba de humo nos vaya a servir aquí. ¿Bomba de humo? Ya va siendo hora de que los italianos entréis en el siglo XVI. Estas no ocultan, distraen. Maldita sea, ¿qué ha sido esa explosión? ¿Lo ves? ¡No lo resisten! En marcha. Ya estás hecho una caja de sorpresas. Elaborar explosivos es una afición reciente que tomamos de los chinos y hemos adoptado con gran pasión. Tendrás que enseñarme. ¿Quién es aquí el mentor, Ezio? Empiezo a dudar. Te toca. Lúcete. R1. Vale, las bombas esto de aquí. Vale, y ahora mantén para apuntar la bomba.
Vale, vale. Ahí están. Vamos, casi hemos llegado. Es otra de nuestras numerosas guaridas, tomada por templarios, como verás. Entre toda esa chusma habrá un capitán templario. Mátalo, escala la torre y enciende la fogata de señales. Eso dirá a los templarios que es hora de recogerlo todo e irse. Bien, tú crea algo para distraerlos. Yo los mandaré a casa. Por aquí. Siempre que se apropian de una de nuestras guaridas, dejan al mando a un capitán. Registra con cuidado la zona y quizá lo veas por ahí, pavoneándose. Usa esos sentidos tuyos, Ezio, y escudriña las calles. Encontrarás a tu blanco. Ahí está. Vale, tengo que evitar a ese de ahí y al otro. Vale. Este se va para allá ahora. Bien. Ahí estás. No, me cago en la hostia. ¿Cuánto se le pasa, pues? Ahora, vale, menos mal. Pistola. A ver, la pistola. ¿Cómo se hace para disparar la pistola? Ah, vale. Vale. Ah, tengo que escalar eso de ahí. Vale, vamos a cruzar por aquí. Y saltamos desde este edificio. Y en principio tengo que llegar. Perfecto.
desincronizamos y ahora estos son como las atalayas de los Borgia, bueno, las torres de los Borgia. Secuencia 2 terminada. Uy, ya he hecho dos secuencias. Bueno, está bien, ¿tú? ¿Cuántas tendría este? Bueno, Estambul y Constantinopla. Estoy viendo actividad muy extraña en el Animus. ¿Ah, sí? La CPU debería estar casi inactiva, pero el monitor del sistema tiene picos regulares. A veces llega hasta el 85%. ¿Es grave? No estoy segura. Sus constantes vitales son estables. Si no hay ningún problema, intentemos no arreglar nada. ¿Está bien? Ah, necesito una copa. Volveremos con nuestro amigo el sujeto 16. Kilicua. ¿16? Desmond, piénsalo bien. ¿Y si te acompañara? ¿A mí? ¿Y a dónde? Podría funcionar. Al menos un rato. Hasta que haya una salida. O quizá otro cuerpo. O... no sé. La cuestión... es que no quiero seguir aquí. Eso no... no va a suceder. Lo siento, de verdad. No. Supongo que tuve mi oportunidad. Y la desperdicié. ¿Eran íntimos? Desmond y Lucy. Vamos, que si eran más que... Bueno, hubo alguna que otra mirada empañada, pero... A ella le gustaba a mí. Eso me dijo ella. Interesante. ¿Ella está? ¿Solo interesante? Pasé mucho tiempo formándolos a ambos cuando eran más jóvenes. Era una mujer excepcional. Encuentro toda esta situación... triste. ¿Triste? ¿Te nos estás ablandando al fin, Bill? Bueno, vamos a empezar la siguiente secuencia. A ver dónde nos lleva. Claudia, Constantinopoli, llamada Estambul por los turcos, me ha recibido como si fuera de los suyos. Aquí los asesinos, dirigidos por un afable luchador llamado Yusuf, están muy orgullosos de su ciudad. Un lugar tan vistoso y variado como cabría imaginar. Pero también es una ciudad con problemas. Una facción rebelde de templarios bizantinos sigue luchando por conservar su influencia. Y sus recientes ataques han retrasado mi búsqueda de las llaves de Masyaf. Pero no durará mucho. En cuanto pueda... intentaré localizar el antiguo puesto comercial de Niccolo Polo, en busca de pistas que me ayuden a llegar hasta las llaves de Masyaf. Secuencia 3, objetos perdidos. ¿Cómo ha ido? Logramos vencer. Recuperamos la guarida. Aunque perdimos unos cuantos amigos. ¿Cuánta muerte para tan escaso botín? Tienes experiencia en reclutar nuevos asesinos, ¿verdad? Más que suficiente. La gente de por aquí está harta de los ataques templarios. ¿Podrías usar tu encanto y conseguirnos unos cuantos reclutas más? Sí. Pero esta guarida no servirá para adiestrarlos. No tan pronto. Tienes razón. Habla con uno de mis hombres en el Gálata cuando hayas acabado.
Te ayudará a empezar a adiestrarlos. Pues bueno, estamos dentro del Animus otra vez. Y lo voy a dejar aquí. Y a mañana retomamos justo aquí. Y seguiremos la secuencia 3. Ah, ha estado entretenido. Lo que pasa es que lo del carro me ha desesperado un poco. Porque dices, tío, es que mal explicado, tío. Pero bueno. La verdad es que este tenía ganas de jugarlo. Y a nivel visual, es un poco más oscuro que los otros dos anteriores. Y, no sé, tiene un aire que me gusta este. Pero bueno. Mañana más. Pero no mejor. Porque es imposible.